Este encuentro fue muy nutritivo para mi alma, que de hecho ya tiene tiempo buscando de seres afines a mí. Y aquí fue un encuentro donde miré cómo habemos muchas que ya deseamos, pues, otro mundo, el mundo verdadero, el mundo donde no haya odios, haya amor, paz, donde nuestra alma se unifique al igual que con los seres humanos, con los animales, con los árboles, y cambiar la vibración, elevarnos para dejar un mejor mundo, para ser partícipes de la tierra que la hemos lastimado. Y bueno, estoy muy agradecida con Nada Luz, que es el ser que nos llamó, y a ti también, Raquel, gracias por todo, por tu hospitalidad, por tu amistad, y esperemos regresar pronto. Muchas fascinada con la naturaleza, con toda la magia que te da el bosque y aparte pues esta energía tan linda que nos tocó vivir y presenciar cada una de las cosas que hicimos. Para mí muchas de ellas fue por primera vez, como el temazcal, y lo disfruté muchísimo, y todos los demás eventos que tuvimos me pareció muy refrescante, llenó mi alma, mi ser, mi esencia. Me sentí en casa. Espero volver a regresar a este lugar maravilloso. Y muchas gracias por todo, todo lo maravilloso que lo pasé, y por la oportunidad de conocerlos y conocer a todas mis compañeras y hermanas. Y es todo. Gracias. Ahora vive el corazón, la Biblia, la vida, la Biblia, el amor. Ahora vive el corazón, la Biblia, la vida, la Biblia, el amor. Es muy hermoso, aprendí mucho de cada una de ustedes. Más que nada la unión y sobre todo el amor. Eso me llena. Esto. Muy agradecida, el lugar es hermoso, mágico, encantador. Agradezco mucho este reencuentro y confío en que todo se va a dar para que el siguiente año estemos nuevamente aquí, porque es una experiencia inolvidable. Gracias. Formar parte de un nuevo círculo de amistades, y que ojalá, Dios quiera, el próximo año estemos todas y muchas más, porque esas actividades que se realizan aquí están con la finalidad de proyectar todas nuestras metas. Gracias. Pues esta ha sido una experiencia maravillosa, muy mágica, con todas las compañeras, las hermanas. Ada Luz es hermosa, nos ha compartido una experiencia maravillosa. Y bueno, las invito a que se animen, a que vengan, que se permitan vivir esta experiencia.
Gracias. He estado con Nava más o menos unos 2 años tomando cursos online, pero esta experiencia pues ha ido mucho más allá. O sea, si yo pensaba que era mágico estar pues siendo de alguna manera su alumna, ¿no? Que ya de por sí es un privilegio vivir esta experiencia, ya ha sido solo magia pura. Y es un tema de hermandad, o sea, ha trascendido, de verdad, por supuesto, ha ido muy, muy por encima de mis expectativas. Y pues me voy con muchísimo amor, me voy llena de vida y muy agradecida también con Raquel. Y pues esperando ya el nuevo. Muchas gracias. Bueno, yo me siento y me sentí agradecida todo el tiempo, muy emocionada, sobre todo de conocer a personas maravillosas que llenaron mi corazón de aprendizaje. Entonces, lo que me llevo de aquí con el corazón es gratitud, amor, sobre todo. Y pues yo vine aquí a aprender a buscar ser una mujer más sabia y más amorosa. Y pues me voy tan llena de amor y tan llena de aprendizaje que me quedo con más hambre de seguir aprendiendo y de seguir encontrando mi esencia desde el corazón, desde el ser, desde la naturaleza. Creo que regresé, de verdad regresé a mis raíces, regresé a lo que soy, a la naturaleza, al fuego, al amor, a la música. Y pues yo también aquí dejo mi corazón y me llevo de la tierra y de la esencia todo. Me siento profundamente feliz y agradecida y las amo. Y amo a Lulú, a Raquel, a Ada y a todas mis hermanas. Mil besos. Hola, mi nombre es Lulú. Esta experiencia fue muy maravillosa para mí. Me llevo un gran aprendizaje como persona. Yo venía con mucho estrés, varios problemas, y todas las hermanas, Ada, Raquel, Selene, me ayudaron muchísimo a llevarme una paz, una tranquilidad conmigo misma. Nos ayuda muchísimo estar en la naturaleza, cero internet. Entonces, pues mi gran aprendizaje es quererme a mí misma y estar tranquila y amarme a mí misma. Gracias. Thank you.
Eso. Me llamo Gabriela y este lugar ha sido mágico, ha sido una experiencia realmente nutridora en muchos sentidos. Me voy sintiéndome una con todas las mujeres que han estado aquí compartiéndose y mi alma se regocija. Eso es lo que me llevo. Gracias. Lo único que puedo decir es que este lugar es mágico, la experiencia es mágica. Me voy con el corazón lleno de amor, de sabiduría, de aprendizaje y súper agradecida con Ada, con Raquel, con los árboles, con el bosque y con todas las hermanas que compartimos. ¡Ajo! De vida, donde viene a dar luz, nos entrega toda una medicina. Dense la oportunidad de conocer un poco más de este estado, Querétaro, donde cada uno de estas personas que nos han recibido ha sido un regalo de amor, de bendición, de alegría. Gracias por la invitación, gracias a todos los que están aquí y bueno, aquí los esperamos. Vamos por el segundo encuentro. ¡Ajo! Hola, mi nombre es Eneida, pues súper agradecida con Raquel, con Ada, fue una experiencia única. Les invito a que vengan el próximo año con nosotras a compartir, es algo mágico y muchas gracias. Hola a todos, bueno, nada más platicarles que este retiro fue una experiencia muy bonita, muy sanadora. Muy en contacto con la naturaleza, con el corazón, con la naturaleza del corazón. Gracias a todo el equipo de Cedral Park, gracias a Ada que viajó muchos kilómetros para estar aquí con nosotros y que es algo que renueva y es algo que pues se lleva en el librito de la vida. Gracias a todos. Sobre todo para el corazón, muchísimas gracias por toda la energía maravillosa. Este es un lugar mágico y mucho más con la magia de estas dos bellezas, de Raquel y de Ada, que vino de tan lejos. Y se los recomiendo que vengan. Abuelita y abuelito, padre sol y madre tierra. Quiero decir que estuve maravillosamente encantada aquí, está hermosísimo, la energía que se siente, que se transmite, es hermoso, yo no había tenido esta experiencia y me encantó, ojalá que se vuelvan a repetir. Thank you.
Esta experiencia que llevo ha sido la máxima, porque he estado en varias partes, pero no es lo mismo que he experimentado, he visto en esto que fue un evento hermosísimo. La verdad, voy, pero todavía pensando que si lo vi o no lo vi, que si lo soñé o a lo mejor sí lo viví. Porque la verdad fue para mí la experiencia más grande, porque he estado en otros lugares, he ido a otras partes, he hecho varios eventos, he ido a varios, pero este para mí fue lo máximo. Muchas gracias.